Hola, soy Martín y hoy hablaremos sobre colon irritable. El síndrome de intestino irritable o colon irritable, como se le llamaba en el pasado, porque se creía que era una afección exclusiva de la porción terminal del tubo digestivo, que después de muchos estudios se llegó a determinar que solamente no era el colon o el intestino grueso, sino también esta afección incluía el intestino delgado. Se caracteriza porque el paciente presenta episodios de diarrea y constipación, o a veces ambos, ¿okay? En diferentes momentos o tiempos. También hay la presencia de meteorismo, hinchazón abdominal y malestar digestivo. El día de hoy les daremos algunos consejos, algunos tips para mejorar esta condición. A nivel mundial, por lo general, todas las personas tenemos tres tiempos de comida: desayuno, almuerzo y cena. Y esto muchas veces hace que cada tiempo de comida sea voluminoso: un almuerzo copioso, una cena abundante. Pueden determinar que una persona con esta patología no puede asimilar de manera adecuada los alimentos. Lo primero que tenemos que hacer con este tipo de paciente es fraccionar la dieta con dos meriendas, una media mañana y otra media tarde. De esta manera, pequeños volúmenes, mejoramos la absorción intestinal. El paciente con síndrome de intestino irritable, como en realidad todas las patologías, tiene que tener una dietoterapia especial. Por ejemplo, si está cursando por un periodo donde presenta diarrea, tiene que tratársele como si tuviera diarrea. Si el paciente tiene constipación, tiene que tratársele como si tuviera constipación. Si solamente tiene meteorismo, gases o hinchazón abdominal, tiene que tratarse ese signo clínico, ese síntoma. ¿Ok? Individualizar la dieta es de suma importancia. La hidratación es muy importante, ya sea que el paciente tenga diarrea o constipación. Si tiene diarrea, es importante porque ayuda a reponer los líquidos. Y si tiene constipación, estreñimiento o estitiquez, como se le dice en algunos países de América Latina, es importante porque ayuda a suavizar las heces. En el síndrome de intestino irritable, la distensión abdominal por lo general es causada por el incremento de flatos, gases o meteorismo en el tubo digestivo. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar alimentos que favorezcan la producción de gases. Por ejemplo, la col, la coliflor, el brócoli, algunas menestras deben ser evitadas o eliminadas al principio de la dieta cuando el paciente tiene esta afección. El Centro Médico de Enfermedades Quirúrgicas Digestivas de Madrid, España, y la Clínica Mayo de Minnesota, Estados Unidos, dos prestigiosas entidades, han publicado artículos que tienen base científica donde demuestran que la actividad física mejora la digestión. Entonces, no es un consejo que te lo da tu humilde servidor, sino es algo documentado, conciencia. La actividad física mejora la digestión. Si bien es cierto, la glutamina es un aminoácido semiesencial muy abundante en el organismo, en condiciones de estrés, en ciertas patologías, es necesario incrementar su consumo. Inclusive, se han hecho estudios donde deportistas, fisicoculturistas, personas que hacen halterofilia, lo consumen. A pesar de que no está demostrado que favorece la hipertrofia muscular, sí hay ciertos individuos, ciertas personas que le atribuyen efectos benéficos. Lo que sí es real es que la glutamina favorece la permeabilidad intestinal. Al favorecer la permeabilidad intestinal, favorece la digestibilidad de todos los alimentos.
y en un cuadro de síndrome de intestino irritable eso está alterado, la asimilación y absorción de alimentos. Por tanto, consumir glutamina en cantidades muy pequeñas, 1 o 2 gramos de manera diaria, puede favorecer o mejorar el tratamiento de las personas que padecen este mal. Está demostrado que evitar el estrés regula el peristaltismo intestinal. Entonces, si uno tiene una vida tranquila y sabe manejar esta condición, va a tener menos episodios de alteraciones en el tracto gastrointestinal. Muchas gracias por haber escuchado esta disertación y ver nuestro video, que contiene una opinión dietoterapéutica personal y espero contribuya en la mejora de su salud. Nos vemos muy pronto por este medio. Cuídense.